Pues no me puedo conectar mi Twitch desde mi celular, así que no tengo ni idea de si esta madre se ve chida o no. ¿Sí tengo activado el micrófono? Ay, no me puedo conectar. Me dice que el nombre de usuario y contraseña es incorrecto. Pero la contraseña yo sé que está correcta, a menos de que la haya cambiado. Shit. Diablos. Ah, bueno, ya vamos. Vamos a empezar con ese desmadrito bonito. No sé si se ve bien esa chingadera. Chingados. Tengo que ver, ahorita voy a buscar. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Todos se caen, maldita sea. Chido. 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 Ya ganamos. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Qué bonito, qué bonito. Entonces necesito una forma de ver si se ve bien o no se ve bien esa chingadera. Twitch, no, pues vale mal, la tengo instalada, sí, ya sé, pero necesito entrar a la página. No, sí se puede entrar, sí puede entrar, sí puede entrar. Uy, Dios. Ya me dieron de baja de seguro porque me conecto. Ah, mira, sí estoy. Ahorita lo checo bien. Vámonos, 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 vámonos. Ah, mira, no había tocado jugar acá. Ya tiene tiempo que no había tocado. Uf. Vientos, 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 vientos. ¡Ah! Mucha gente que sale volando. Oh, ese va más rápido. ¡Brinca! ¡Vientos! Oh. ¡Vientos, vientos, 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 vientos! ¡Puta madre! ¿Por qué no puedo? ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Ah! ¡No! No, voy a perder, no puede ser. Qué pendejo, ay güey. No, no puede ser, no puedo perder, no puedo perder, no puedo perder, no puedo perder. Vientos, 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 vientos. Y lánzate, ay hijo de la chingada. ¡Oh! Lánzate, lánzate. Ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané. Chinguen a su madre. Ay, qué imbécil.
Pero porque ya soy de estúpido. No, no. ¡Ah, no mames! Wey, nada más faltaban tres y yo era el tercero. Chingados. Mira por qué. Muy bien, vamos a seguir. Chingada madre. Estoy bien menso. No me fijé bien en esas chingaderas. Vamos a ver si se ve bien. Pues arreglé el problema, pero pues ya no gané. Pero bueno. Ah, miren, 15 puntos por participar. Al menos ya pude checar cuál era la bronca. Y ya para que se vea chido. Estoy jugando a lo tonto, pero bueno. Ya. A ver. Se vea chido. Estoy jugando. Ah, no puedo mutear esa chingadera. Bueno. Ya está. Ya está. ¡Chido! Vamos a ir con Fall Guys. A ver qué tal me va. Ahora sí bien, ¿no? Lo bueno que ahora sí ya... es más fácil que se reúnan los jugadores. Lo que sí es una bronquita que no se reunieran. Chale. Bueno, como que siento que todavía se tarda un poquito. 41 de 60. Sí, todavía tarda un poquito en reunir a los 60 jugadores. Aunque ya no he visto que sea tan tardado. Es que ahora sí estuvieron dando beta keys a lo bruto. Y entonces cuenta con más jugadores. El problema de las beta keys cuando las comenzaron a dar para Play 4 es que eran muy poquitas. Entonces no había muchos jugadores para poder disfrutar de la demo y poder jugar chido, ¿no? Con los jugadores necesarios. Pero empecé, pues ya están dando lo bruto. Y pues se ve que el mercado así es PC, aunque creo que es una es complicado dar beta keys para. ¡Puta madre! ¡Ah! Para. ¡No mames! ¡Oh! ¡No mames! Ay, qué bueno, que no me caí. No, ¿por qué me caí? Luego se ve quiénes preordenamos la beta. Bueno, ¡qué poca madre! Luego se ve quiénes preordenamos el juego y quiénes no. Entonces aquí ya, los que preordenamos el juego, tenemos...
¡No mames! ¡No mames! ¡Oh! Voy a ganar. Oh, ya. Brinca. Brinca. ¡Oh! No mames, hijo de perra. Me detuvo ese cuidado. No, ya no llegué. Ya llegaron a esos 5. Chinga tu madre. Ya, ¿para qué? Luego se ve quiénes programamos el juego y quiénes no. Los que tenemos las. Este monito programamos el juego. Este y creo que el unicornio. Perras madres. No he ganado ningún concurso. No he ganado ninguno. Chingada madre. Siguen sin gustarme el patrón de colores. No sé, no me gusta. Bueno, los que tengo. Lo bueno que Fall Guys para Play 4 va a ser gratuito en PlayStation Plus. Entonces, si tienen Plus, pueden descargarlo a partir del 4 de agosto. Pero no sé qué cosas tendrá, no sé qué complementos va a tener. Entonces ahí sí va a estar interesante ver qué es lo que van a regalar con PlayStation Plus. Y lo que van a ir regalando subsecuentemente, ¿no? Porque me imagino que va a ser lo mismo que con Fortnite, que le regalan varias cositas para jugadores de Plus. Al igual que creo que con este. Con Apex Legends están regalando varias cosas. Para los que tienen PlayStation Plus, entonces. Pues ahí se va. Va a estar interesantillo. Perfecto. Vamos a ganar. Oh. Brinco. Ah. Brinco. Brinco. Ah. Brinco. No, sí voy a ganar, sí voy a ganar, sí voy a ganar, sí voy a ganar. Oh. Brinco. Oh, no mames. No, ya no llegué. Sí llegué. ¡Ah! Qué bueno. Están chigones con algunos de estos güeyes. Me agrada este juego. Está bien tenido. No es material para. Así de que digas puta madre. Una idea de competitiva, pero pues. De hecho creo que. Bueno. Esa no es la idea, ¿no? De que sea algo competitivo. Esa nunca jamás va a ser la idea. A ver qué me toca. A ver en qué pierdo. Oh, ah, no mames. Está bien cabrón este. Me voy a quitar mi bar. Vamos a ver. Wait.
¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Soy todavía un pendejo! ¡Oh! ¡No mames! ¡No, hijo de perra! Sobreviví. Algún culero me estuvo agarrando. Uno de esos montajes de pollo, maldito. Ah, fueron pocos. Se cayeron. Qué chido, qué difícil. Qué complicado. Vamos a ver qué tal se pone. Algo chido, algo chido. Ah, Blood Pie. Otra vez me cae. Porque me apendejé. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Estoy bien estúpido. Y con control se juega chido. Bueno, con control se juega bonito. Es menos... Bueno, menos difícil para mí. Oh. Oh. ¡Qué pendejo! Ah, soy muy estúpido. No, 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 chica, tu madre. No, no. 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 Iba a ganar. Poca madre. Me quedo la chingada. Soy de los pendejos que eliminaron tu puta madre. No mames. Ven, te dan muy poquitos puntos. Muy, muy poquitos puntos. Te dan muchos escudos, 145. Pero te dan muy poquitos puntos. Para poder subir el nivel dentro de la temporada. Entonces sí, va a estar medio cabrón ir subiendo de nivel en la temporada. Me imagino que la primera temporada va a ser gratuita para poder ganar un chingo de kudos. Entonces, para poder hacer que la gente se emocione. Chale. Tetrix. Celebration. Ok, outfits. No me gustan los colores. Caritas. No tengo caritas. Pero si tengo esto. Entonces nos dieron este y este. Me gusta más este. Ese también se ve bonito y se ve divertido, chistosito. Y hacia abajo, aquí me dieron este, me dieron este, me dieron este. Sí, se ve bien.
Vamos a ver otra vez, a ver qué tan mal. Me dice Assassin's Creed, ya no. A ver. Ah, sí se ve bien. Se ve chida. Upsi. Listo. Muy bien, vamos a ver qué tal me va. A ver si ahora sí gano. No he ganado ningún juego. De todo lo que es la beta, no he ganado nada. Pura madre. Vamos a empezar. Ese también está medio perrillo. Aunque es divertido. De hecho, es bastante entretenido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Me gusta esas estupidez. Lanzas de chilena. Ah, oh, shit. Ah. No mames. Ah. Lanzas de la chingada. Lanzas de la chingada. Vientos. Vientos. Lanzas de la chingada. No mames. Qué poca madre. Ahí voy. Qué divertida es esta chingadera. Qué divertida esta chingadera, qué divertida. ¿Qué pedo? Ay, no entiendo este juego. Dice que es Jinchek, pero no, qué pedo Jinchek. Caso es que tengo que correr, ¿no? Qué pendejo. Tengo que seguir, tengo que correr. Tengo que correr. ¡Ah! ¡No! No, mames. Ah, ya. Puede ser. Me atraparon. Un patrón desbloqueé. Bueno, no sé para qué sirven las pinches coronas, pero bueno. Vamos a ver qué pedo ahora.
La neta sí me divierte un chingo esta pendejada. Me gustaría que pudieras competir junto con amigos. Porque al parecer con audio, porque al parecer no tiene opciones de audio. No va a haber opciones de emparejamiento con audio. Creo que es lo que estuve leyendo en los fax. Todavía no tiene. Entonces, chingues. Vamos a ver. Eso se pone chido. La cosa es esquivar bien las balitas y no dejar que no valer madre en el intento también. ¡Oh! Y no hacer una estupidez como la mía. Entonces ya. ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! No, ya valió mal. ¡No brinqué! ¡Chinga! No, pues sí, ya valió mal. ¿Eh? ¡Ay, qué imbécil! Estoy tratando de llegar desde el lugar en el que está. Más alejado. No mames. Chingados. Ya me volvieron a eliminar. Algo para pura madre. Allá vamos de nuevo. Ay, este nivel está bien perro. Pero ahí vamos. Run and bounce, crash rolls, seesaw, to reach a finish line. Pero ahí vamos. Chido, voy al principio. Seremos por ahí, ser uno de los primeros. No, ah, sí. No, sí. A huevo. No, pero ya soy yo de estúpido brincando. Pero es que no hay otra forma. Es que ya no hay otra forma. Mira, ¿ves? No mames. Es insensible contra. ¡Ah! ¡Brinca! ¡Ah! Están bien estúpidos esos güeyes. ¡Qué buen pedo! Ese juego es bien divertido. Me gustaría que tuviese la forma de poder. Se cayó, se ve.
Ah, no se cayó. Se hubiera caído. Me gustaría que se le habilitase. Creo que sí se le va a habilitar. Espera que se le habilite el chat por los con amigos. Porque sí. Sería súper bien. Yo creo que sí, no me gusta muy bien. La habilidad de poder jugar con otros jugadores, con jugadores de Play 4, creo que no va a tener esa habilidad. Sí. Eso también sería muy chido. Yo sí, pues llegué, qué chingón. Al fin llegué. Qué chido. Está muy, muy padre. Muy, muy padre. Espero poder llegar. Aquí también es cuestión de tener una. De ser rápido. No pendejear. Porque si pendejeas una sola vez, ya valía madre. Perfecto, vámonos. Puta madre. Bueno, mi primera pendejada. Mi primera pendejada. Pero no hay pedo. Si me voy mal, tipo. Si llego con el grupo. Perfecto, huevo. Puta madre. No mames. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! No mames. No. No, ya no llegué. No puede ser. Ah, maldita sea. Maldita sea. Chinga su madre. Qué poca madre. No, I'm sorry. No tengo case. Déjame ver si hay algo acá. Déjame ver si hay en la. ¿Dónde está? Ese Discord. Déjame que dice Discord acá. Creo que aquí están los cuates que están regalando case. Close down Tibetan Bit System. Ok. No, parece que no hay nada. A ver, no hay case todavía. No, en Twitter estuvieron regalando keys y nada más. Para algunos streamers creo que se inscribieron. Como yo no soy streaming normal, entonces sí les regalaron case. Y al parecer también, a ver, dice la en Discord oficial que tuvieron que cerrar. Sí. Lo siento, no hay betas. El sistema de betas se cerró porque al parecer unos streamers estaban utilizando un exploit de acceso para poder ganar suscriptores. Entonces, al parecer había una manera de hacer ganar suscriptores. Y pues ojalá los manden a la chinga de estos pendejos. Y ya. Bueno, no hay case, ni modos. Muy entretenido este juego, bastante entretenido, pero pues se pasan de culeros. Yo creo que sí debí haber inscrito a la beta para recibir keys. Hubiera estado muy chingón, pero bueno, ya no, vinimos.
Perfecto, vámonos, chingue a su madre. Ay, no mames, este mento. ¿Por qué? ¡No! Fuck, joder. ¡Ah! Es que si estos culeros siguen brincando. ¡No! No, ¿por qué? No. Perfecto, 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 perfecto. Llegué. Vamos, 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 vamos. Vamos, si se puede. No, 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 chingados. Dice 44, si se puede. No, 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 no mamen. Odio estos trampolines. ¿Cómo se llaman esas chingaderas? Por querer hacer trampa. No, 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 no. Vientos, 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 llegan ahí. Cuide los afortunados que llegan. Este de los trampolines, bueno, de esas subibajas es un perro de su madre. Uf. Ah, maldito juego feo. Wey, menos pude sobrevivir, creo. Ganamos. No sé cómo, pero ganamos. Si nada más brinco y ya, ¿no?
Oh, Black Party, qué bonito, qué divertido. Vamos a valer madre en esto, qué chido. No. Agarra mi chance. Tengo miedo. Hijo de perra, algunos andan agarrando y eso ya no. Ya no es tan divertido. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Ay, güey, sí me pueden tirar, ¿verdad? Hijo de su madre. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uf! Sí, gané. Que me caiga, no hay pedo. ¿Por qué gané? Ya ganamos, ya somos unos chingones. ¡A huevo! ¡No! Hijos de perra. Estorbos, hijos. No se vale. Está poniendo divertida esta madre. No sé, sigo sin, bueno, no he investigado por qué diablos perdí el acceso a Twitch con mi... Ah, no, espérate, pero debe ser porque no tengo... A ver, asumate mucho de aplicaciones. Creo que tengo una nueva contraseña, ¿no? Para... Ah, chica. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! ¡Chica, se madre! No, es por qué. ¿Por qué brinqué? ¡Ah, qué idiota! ¡Ah! No mames, voy a perder. ¡No mames! ¡Ay! ¡Uy! Vientos. ¡Ay! ¡Joder, tu madre! ¡No mames! ¡No! ¡Chinga tu madre! A ver si no es que cambié mi contraseña de Twitch. O no, a ver. No, pero está bien, debe de estar bien. ¿Por qué? Why, God, why?
Ya no pude entrar a esta parte del juego. ¿Por qué no puedo sacar a salir? Ah. Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner mi contraseña. Digo, mi correo electrónico. Listo. Oh, qué imbécil, me equivoqué de correo. Listo. Perra madre. No se puede con cuenta de correo electrónico. O con una arroba. Ah, ya. No sé por qué entonces no sé, rato no puede conectarme. Ya pude y ahora me mandaron un código de seguridad aquí. Esta onda. Notificaciones. Ajá. Ok. Puta madre, un santo. ¿Dónde está? No me ha llegado mi correo de notificación de... ¿15 minutos? ¿Pero por qué? No me ha llegado el código el código que tengo que meter acá para poder entrar. Chinga tu madre. Puta. Ah, no, ya lo encontré. Aquí sí. Qué pendejo. Chido, entonces ya está. Ok. Tengo un espectador, no sé si sea yo. Ah, mira, voy 56 minutos con esa madre. Perfecto. Tengo 150 seguidores, no sabía que tenía 150 seguidores. Wow, qué chido soy. Soy yo el único. Ah, qué pendejo, me equivoqué. Soy yo el único, ¿cómo se dice? El único espectador. Entonces sí, ya entiendo por qué tengo un espectador. Soy yo. Ay, qué divertido. Ah, entonces estoy leyendo que Chespirito dejó de transmitirse en todo el mundo por problemas legales entre el grupo Televisa y el grupo Chespirito. Ay, no se ve que hay un grupo Chespirito. A ver, ¿qué pedo con grupo Televisa y grupo Chespirito? A ver, a ver. Grupo Televisa, grupo Chespirito. A ver, antes de que empiece esta madre. Porque si no, luego valgo madre. Ah, ya. Chido, vamos. Si se puede. Rápido, 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 rápido. Chido, chido. ¡Ah, no puede ser! Chido. ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah! ¡Oh, mira, pero no puede salir volando tan culero! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Por qué soy... ¡Chinga tu madre! ¡No, qué pendejo! ¡Ah!
¡Chinga tu madre! ¡No puede ser! ¿Saben qué sería divertido? Que en realidad estarías volando. Porque al parecer hay un... ¡No! Pues ya chinga mi madre ya. Pues ya que la hago, si ya valió madre esto. Soy el último pendejo. Pero aquí soy como pendejo. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¡Oh, no! Ya pa' que ya valió madre esto. A ver, Infobae, El Universal o Medio Tiempo. Pues pendejo. No pasé ni el primero, vale, madre. A ver, adiós espíritu. Los programas de Roberto Gómez Bolaño salieron del aire en todo el mundo. Me alegra. Florinda Mesa, vida de del comediante quien dio vida a Doña Florinda en El Chavo del 8, señaló a Televisa como la responsable de la salida de las emisiones. Malas noticias para los fanáticos del legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Y es que tras más de 50 años de transmisión, a su perra madre, ¿cuánto tiempo? De sus programas ya no saldrán más al aire en todo el mundo, luego de que Grupo Televisa y Grupo Chespirito no pudieron llegar a un acuerdo. ¡Oh, no hubo dinero! Un chingo de varo. Así lo informó la tarde de este sábado a través de su cuenta de Twitter Roberto Gómez Fernández, hijo del actor, un pinche forrado de dinero ese cabrón, y director de la productora. Sin embargo, aseguró que están buscando que regrese a la pantalla chica. ¿Qué? O sea, no sé cómo puedes vivir de repetir esa madre por siempre. O sea, está chingón, ¿no? O sea, imagínate tener una franquicia que puedas repetir por toda la eternidad, como Friends, por ejemplo. Ya vives de eso toda tu perra vida y la de tus descendientes. Qué chingón. Dice, aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograré. Insiste. Este hijo de su perra madre. Dice que está insistiendo porque Chespirito no salga del aire. Están bien imbéciles. Si luego se ve que quieren mirar los cabrones. Ahora sí ya no me fue tan mal. Ay, güey. Ahora sí ya no me fue tan mal. ¿Por qué no puedo brincar y por qué no me puedo agarrar? ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¿Por qué? No mames. Otra vez. La misma estupidez de hace rato. Sigamos, sí llego, debo de llegar. Todo sale molando, ¿no? ¡No! ¡No! Brincar antes de que me golpee esa chingadera. Y valió madre. A ver si gano. Ah, sí, ya gané. Ah.
estuvo muy bueno. Me divierte mucho. A ver, dicen. Dice, de igual forma y sin decir nombres, su hermana Graciela Gómez Fernández lamentó en la misma red social que la cadena de televisión considere que los programas ya no valen nada. Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito ya afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, sus puras mamadas, estos pendejos. Las víctimas son de que Televisa no quiera dar, llegarles al precio a los culeros. Pero saben que gana bastante dinero, entonces no se van a dejar vencer estos desgraciados por poder pues tener al aire su pinche programa culero. Bueno. Sí pude, soy de los primeros. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ah! ¡No me dejen nada! ¡No me dejen nada! ¡Chinga tu madre! ¡Ya! ¡Ah! ¡Maldito desgraciado! ¡Me dejaron hasta ches culeros! ¡Ah! Bueno, ya. ¿Qué tal? ¿Qué más? 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 A ver, ¿qué más dice esta noticia? Aunque ninguno reveló los motivos de esa decisión, de inmediato muchos usuarios de varias partes de Latinoamérica Latina, expresaron su molestia, incluso hubo quien lo calificara como una catástrofe nacional. ¡Qué porquería! De acuerdo con Raúl Brindis, conductor de radio y televisión de Univision, este viernes 31 de julio fue el último día de transmisión, ininterrumpida tanto en televisión e internet en México y el extranjero. Por problemas económicos y legales entre el grupo Chespirito y Televisa, se ha detenido toda la transmisión de sus programas en televisión de México y más de 20 países. Fue el último día de transmisión interrumpida de los programas en todos los mundos. Florinda me ha sabido de Chespirito, quien dio vida a Doña Florinda, dio su opinión al respecto, aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, un domingo de Cinevisión. Qué pendejada. ¿Qué le dicen de Televisa? Pues dice, la actriz de 71 años de edad criticó la decisión de la televisora, pues va en contra de sus propios intereses comerciales, aseguró que dichos programas son de culto. Programas de cul. Chespirito es cagada. Chespirito es vil cagada. Es divertido, es entretenido, pero cuando tienes 10 años, 12 años. Pero ya que creces, ya Chespirito es cagada. ¡Oh, no puede ser! Ya no puede brincar. ¡Ay, güey! No mames, qué bueno que no salí volando. Qué bueno que no salí volando. No puede ser. No seas mamón. Soy el único como. Soy el único pendejo. Que saqué. Qué bien, qué bien. Esa valiendo madre. Ya no está muy. Ya no es muy divertido, ¿saben? Ya no es tan divertido. ¡Puta madre! ¡No! ¡Ah!
Bueno, al menos ya pasé. Es el último pendejo en todo. Pero bueno. No, pues sí, ya leí la noticia, chido. Está bien, qué bueno. Qué bueno que ya lo van a transmitir. Son cagada. Sí, digo, ni me importa. Soy muy divertido cuando lo veía, pero eso ya es muy chido. Bueno, vamos a ver. Chido, vamos. Otra vez. ¡Diablos, otra vez! Me caga porque trato de adivinar. Ahí, vamos, 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 vamos. ¡Brinca! ¿Qué? ¡No puede ser! No puede ser. No mames. No mames. Qué poca madre. ¿Qué horas son? Ya es muy tarde. Me divertí demasiado con este, es bien tarde. Vamos una última vez. Vamos una última vez. Vamos a ver qué tal me va. ¿Otra vez? A valer más. Otra vez, como siempre. Claro, claro. Claro, claro. Listo, a chingar a su madre. Vamos a empezar a jugar. Y ahora sí voy a ganar. Bueno, ahora sí voy a tratar de valer menos. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! ¡Déjame levantarme, chingade! ¡Oh, maldita sea!
Pero soy yo el que intenta. Quiero. No, eso ya vale madre. ¿Por qué me lanzo? Chingados. Oh, mira, no mames. Ya, chingón. Chingo a su madre ya. Oh, no puede ser. Solo un milagro me va a poder ayudar a lanzarme. Solo un milagro. ¡No mames! Pues bueno, yo creo que ya se acabó todo esto. Estuvo muy divertido, muy chistoso, muy agradable, pero pues vale madre. Vamos a chingar esto, entonces vamos a la chingada. Waiting for prayers, yo ya no, ya estoy vino nada más. Y a mí ya me mandaron a la chingada. Debería haber una manera de saltarse toda esta para cuando ya perdiste más rápido. De andar viendo la humillación de cómo no vas a poder entrar al juego, ¿no? Ya. Ajá. Pues ni modos. Muy divertido, muy gracioso, pero pues, ahora sí ya valía madre esto. Voy a usar algún otro que... Está divertido, está chido este. Perfecto. Y pues ya se acabó ese desmadre. Muy divertido, muy chingón, pero pues ya es hora de terminarlo.